te matas y matarme contigo si te mueres. Muy buenos días. Ayipun Yemanaya, saludos cordiales. Gracias por acompañarnos en La Tejida. Mi nombre es Yesenia Tello y les voy a acompañar por 30 minutos. El día de hoy hemos hecho una pequeña excepción. Por supuesto, nuestro programa se reproduce por lo general al mediodía. Pero por cuestiones un poco más personales hemos tenido que iniciar el programa en esta hora de la mañana. Un abrazo para las personas que nos acompañan. Saludos a Andrés. Y gracias por la nueva imagen que seguramente ustedes ya van a ver en los siguientes programas de La Tejida. Nuestro diseñador de Flaxo Radio. Un abrazo para toda la gente que se sigue poniendo en nuestra compañía. Acá en la capital de la República nos acompaña un hermoso sol, súper radiante para empezar con las mejores energías este día jueves. Abrazos y besos. Y bueno, el día de hoy hemos planeado hablar sobre Mama Tránsito Amaguaña. Ustedes saben que el mes de marzo es un mes que lo tratamos de pintar violeta por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, que no solo tiene que ser una fecha de felicitación el 8 de marzo, sino todos los días, y no solo de felicitación, sino de reconocimiento, del hecho de reivindicar nuestros derechos como mujeres, de esa lucha constante que muchas mujeres han hecho antes de nosotras, y que los hombres también puedan cuestionarse sus privilegios. Vamos a dar inicio de tal manera hablando de Roselena Tránsito Amaguaña Alba. Ella nació en Pesillo, el Pichincha, 10 de septiembre de 1909. Fue una activista indígena comunitaria y una de las referentes del feminismo en su país a mediados del siglo XX, junto a Dolores Cacuango, aquí en el Ecuador, dirigieron la primera huelga de los trabajadores en Olmedo. Mama Tránsito, una mujer indígena, analfabeta, maltratada y sumida en la pobreza, inscribe su actividad política en el sindicalismo indígena, que alcanza importante expresión al conformarse la Federación Ecuatoriana de Indios en 1944. Poco después, ella logra que se ponga fin al sistema de explotación doméstica de las guasicamias y servicios y demanda el cumplimiento del Código de Trabajo. Ella también promueve y conforma la cooperativa agraria como uno de los mecanismos de presión social y política también para exigir al Estado la entrega de la tierra hacia los indios. De esta manera y con este pequeño preámbulo les doy la bienvenida a su programa La Tejida. Mi nombre es Jess Tello y les voy a acompañar por un lapso de 40 minutos. Saludos para Libor Caiza, que nos pregunta dónde está la radio. Pues la radio está ubicada acá en la capital de los ecuatorianos, en La Pradera y Diego de Almagro. Dale tu mano al indio,
que te hará bien y encontrarás el camino como ayer yo lo encontré. Dale tu mano al indio, dale que te hará bien, te mojará el sudor santo de la lucha y el deber. La piel del indio te enseñará todas las sendas que habrás de andar, manos de cobre te mostrarán toda la sangre que has de dejar. Dale tu mano al indio, dale que te hará bien y encontrarás el camino como ayer yo lo encontré. Es el tiempo del cobre, mestizo, grito y fusil. Si no se abren las puertas, el pueblo las ha de abrir. América está esperando y el siglo se vuelve azul. Pampas, ríos y montañas liberan su propia luz. La copla no tiene dueño, patrones no más mandar. La guitarra americana peleando aprendió a cantar. Dale tu mano al indio, dale que te hará bien. Una pequeña interpretación de Mercedes Sosa, esto se denomina Canción para América. Bueno, estamos hablando de María Tránsito, de Mamá Tránsito Amaguaña, perdón. Y quiero comentarles que los padres de ella fueron Vicente Amaguaña y Mercedes Alba, quienes trabajaban en una hacienda perteneciente a Roberto Jarrín y Aquiles Jarrín. Ellos laboraban una pequeña parcela o huasipungo junto al volcán Cayambe. Los padres de Amaguaña aguantaron maltratos de sus patrones durante un largo periodo de tiempo y Tránsito solo asistió a la escuela durante 6 meses en los cuales aprendió bases de lectura y también de escritura. La piel del indio te enseñará toda la senda. Un abrazo para la gente de Puyo, gracias por estar en compañía de La Tejida. Y bueno, les cuento que Tránsito Amaguaña pues sufrió también, así como sus padres, maltrato físico por parte de los patrones. Una vez a su padre le rompieron la cabeza pues por haberle ido a recibir ternero sin pedir permiso un sábado a los patrones. Los indígenas solían referirse entre ellos al patrón como gamonal, que significaba patrón de hacienda, pero que en esa época también simbolizaba la explotación más cruel hacia al indígena campesino. Recibían la paga de su trabajo con alimentos como papa, la cebada y también el trigo. De tal manera, Tránsito empezó a trabajar desde los 7 años para los patrones de sus papas. Así los denominaba, no papas, sino papas. Realizando tareas domésticas porque se consideraba que la niña ya estaba en edad para trabajar, para lavar, para barrer, para traer hierba, para ayudar a pasar la comida a los trabajadores de la hacienda y otras actividades que eran características de las mujeres de la comunidad. A los 14 años, Tránsito fue obligada a casarse con un hombre de 25 años. Un año después, pues, concibió su primer hijo y finalmente tuvo 4 hijos varones con su único marido. Sin embargo, el matrimonio duró poco, debido a que su esposo era alcohólico, la maltrataba físicamente y no apoyaba a los indígenas. Ya divorciada, ella comenzó a realizar activismo comunitario, primero a través de las organizaciones. Estas organizaciones estaban relacionadas con los partidos socialistas ecuatorianos y después en marchas indígenas, como las marchas a Quito, acá en 1930, reclamando las tierras, los derechos laborales. Y bueno, su participación en la huelga agrícola de 1931 en la localidad de Olmedo le costó la destrucción de su vivienda y 15 años de clandestinidad.
La idea de que conozcamos estas realidades es para que sepamos que las subjetividades, las realidades del centro, de la periferia, son totalmente diferentes. La Agencia de las Mujeres Indígenas nació ya desde estas desigualdades, el hecho de obligarles a casarse, el hecho de que ya ellas eran consideradas a los 14 años como aptas para lavar, para barrer, para planchar, para tener hijos. Esto es lo que motivó prácticamente a Tránsito Amaguaña a iniciar una lucha constante por buscar la igualdad, para ya no estar subsumidos en el yugo del patrón, y también para que defendieran y aportaran y sobre todo valoraran sus derechos laborales como indígenas. Y por eso es que ella participó en 1931 de esta huelga. Vamos a escuchar ahora una canción de Facundo Cabral. Bueno, parece que tenemos una fallita técnica. Mientras tanto, les invito a escuchar esta canción que se denomina Encuentro en Cajamarca. Disfrútenla. Creo en mis dioses, creo en mis huacas, creo en la vida y en la bondad de Viracocha, creo en Inti Pachacamac. Como mi charqui, tomo mi chicha, tengo mi calla, mi cumbi, y ahora mis malquis hago mi chuño, y en esta pacha quiero vivir. Tú me presentas Luna Valverde junto a Pizarro, un nuevo dios, me das un libro que llamas Biblia, con el que dices habla tu dios, nada se escucha como te intento, tu dios no me habla, quiere callar, porque me mata si no comprendo, tu libro no habla, no quiere hablar. Gracias por acompañarnos, un abrazo para Sami y para toda la gente que está en compañía de Flaxo Radio. Recuerden que pueden escuchar el reprise de La Tejida hoy a las 8 de la noche y también seguirnos en YouTube, en Instagram, en Twitter, en Facebook como Flaxo Radio. Y claro, por supuesto, también en YouTube cargamos el programa para que ustedes puedan disfrutarlo. Les cuento que Tránsito Amaguaña en 1944 reconoció también a José María Velasco Ibarra, quien reconoció al movimiento de indígenas y las organizaciones campesinas. Pues Tránsito apoyó la Organización de Campesinos de la Costa, que fundaron la Federación Ecuatoriana de Trabajadores Agrícolas del Litoral, y en 1946 fundó la Federación Ecuatoriana de Indios, junto a otros líderes campesinos, para promover pues la distribución de las tierras. En 1950 impulsó la Federación de Escuelas Bilingües en Español y Quichua, vinculada al Partido Comunista, luchando por implantar un sistema cooperativista en el campo. En 1961 fue acusada de tráfico de armas y permaneció 4 meses en la cárcel. Cuando salió sin cargos, tuvo que afrontar el fallecimiento de sus padres y de varios de sus hijos. Y en 1962 ella viajó por primera vez a Cuba, a la Unión Soviética, en representación
de los indígenas ecuatorianos al Congreso del Partido Comunista, de la URSS. Con lo que respecta al Partido Comunista, pues ella refiere textualmente: me afilié al Partido Comunista por hambre y por maltrato, aseguraba ella, ¿no? En el ámbito del partido desarrolló un modelo particular de liderazgo femenino. Tuvo instalada su vivienda en La Chimba, pero su actividad política fue intensa y la repartió entre el campo y también con la ciudad. Esa fue una de las particularidades y una de las primeras mujeres indígenas feministas de nuestro país. Por lo general ella siempre se encontraba en las reuniones de este Partido Comunista en Quito, ¿no? Y siempre estaba lista para movilizarse mediante asambleas al pueblo indígena de Cayambe, de su localidad. En la capital, aquí en Quito, se dedicaba a la siembra con asadón, ¿sí? Y barra en los campos adyacentes de Quito, con los que se encontraba a un lado del penal García Moreno. Entonces ella siempre estuvo muy vinculada acá a la ciudad y sintió de cerca esa discriminación, esa recriminación, que prácticamente la llevó a ella a tomar decisiones un poco más radicales. El hecho mismo de haber tenido un esposo alcohólico y que no apoyaba sus ideales y que siempre fue maltratador y machista también, fue una de las razones por las que ella despertó, se iluminó y empezó a rebelarse contra este sistema que prácticamente en todo momento nos está atravesando a todas las mujeres, no solo a las mujeres urbanas, sino también a las mujeres rurales. Y bueno, en otro escenario y en inicios de la década de los 40, la población indígena no formaba parte del sindicalismo. Dejaba notar que percibía el influjo del sector indígena entregado a la militancia partidaria. Al amparo de la ley de las comunas, su capacidad organizativa apareció frontalmente, así como la comprensión de su propia institucionalidad a partir de la defensa de derechos fundamentados en su organización tradicional. Estos son los especiales de La Tejida, los especiales de marzo, y por supuesto hay que tomar en cuenta que todas las programaciones de Flaxo Radio tienen alguna especie de programación por el mes de la mujer, para que ustedes se vayan relacionando también con estos temas e invitarles a que los caballeros que nos están escuchando, no solo el 8 de marzo, sino todos los días, se cuestionen sus privilegios de hombres, con diferencia a las mujeres. Claro, siempre el Estado nos dice, somos iguales, etcétera, pero todavía no lo somos del todo. Entonces, cuestionarnos de esos privilegios como varones sería muy importante para tener, en la medida que se puede, igualdad. Un abrazo para Sammy y gracias también a Alejandro, a la gente que está respondiendo. Sí, bueno, Flaxo Radio es una radio digital, ¿no? Funcionamos a través de las redes sociales. Entonces, invitado a que siempre nos escuche. Vamos a deleitarnos con nuevamente la voz de Mercedes Sosa. Esta canción se denomina Como la cigarra. Marilena Walsh, poeta argentino. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí,
a mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás, cuántas noches pasarás desesperando. Y a la hora del naufragio y la de la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Gracias. Gracias, Nicolás. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Para el que comprende español, esta es una canción muy, muy bella realmente, la que yo acabo de cantar a ustedes. También para el que comprende español, esta canción que les voy a cantar de la misma poeta, de Marilena Walsh. Creo que siempre Mercedes Sosa nos lleva, nos transporta totalmente a otro espacio, un espacio de racionalizar, de pensar, de reflexionar sobre todo la posición de la mujer, porque ella también fue una de las mujeres que han sido víctimas de la desigualdad, de los atropellos de la sociedad. Mercedes Sosa, así como también muchas otras que lo hemos tenido que vivir de esa manera. Estamos hablando hoy de Tránsito Maguaña. Y bueno, como les comentaba al principio, ella fue la fundadora de la Federación Ecuatoriana de Indios. Participó en esta creación de los primeros sindicatos agrícolas del país y junto a otros defensores de derechos humanos fundó la Federación de Indios en 1944. Esta federación surgió de una perspectiva subalterna y no gubernamental y lanzó una agenda mucho más radical. Siempre mantuvo una base social en las luchas de los huasipungueros por la tierra, más que todo en las haciendas estatales de la Junta Central de Asistencia Pública, en zonas como Chimborazo, Cotopaxi, Cayambe, en la Sierra Central y Norte. De tal manera que esta federación nació como un proyecto de colaboración que cultivó la participación activa de militantes indígenas. Una interpretación errónea de la historia carece o crece principalmente de la suposición de que el Partido Comunista, como otros partidos políticos de esta época, era singularmente un fenómeno de las élites urbanas. Los indígenas, sin embargo, tenían una presencia pequeña pero significativa en el partido y ellos lograron abrir los ojos de los izquierdistas urbanos a los importantes aspectos étnicos de las luchas indígenas. Un abrazo a Miguel Ángel, saludos desde Colombia. Esperamos que estén disfrutando de la historia de Mamá Tránsito Maguaña. Y bueno, por iniciativa propia y sin apoyo del gobierno, en 1945 inició las escuelas campesinas, fundando en el área de Cayambe 4 escuelas bilingües, tanto de quichua como español. Recuerda también una de las partes fundamentales, ¿no? Ella fue quien ingresó la alfabetización en estos sectores vulnerables. Y al regresar de la Unión Soviética en 1963, a donde viajó para asistir a un congreso, fue detenida y encarcelada. ¿Qué les parece? Acusada de recibir dinero y armas rusas para promover la revolución en el país.
algo que ella desmintió, por supuesto. Amaguaña, agitadora, beligerante, incansable, luchadora, activista persistente, se entregó a la causa pese a la persecución constante. Saludos a todas las mujeres. Sigamos de pie. Sigamos luchando. Y a los hombres también. Cuestionándonos. Cuestionando sus privilegios. Vamos a escuchar algo de Pascuala y la Vaca. Una canción que se denomina El baile del Collaruna. Mi huermi es un culo.
Son las 9 de la mañana con 54 minutos. Agradecemos a Andrés, que nos ayudó a hacer el logo de la tejida, está muy bonito. Gracias, querido Andrés, un abrazo para ti. Y un abrazo para Tati también, todas las fuerzas, toda la buena energía, la sororidad que siempre tenemos que mantener juntas, a luchar y a seguir luchando, tranquila. De la misma manera para Sammy, otro abrazo sororo. Y bueno, estuvimos hablando de tránsito a Maguaña. Tristemente tenemos muy poco tiempo porque después viene algo buenísimo, se denomina Trobaleando, así que no se lo pueden perder. Sammy Garrido ha preparado igual algo muy especial por este acontecimiento coyuntural del Día de la Mujer, y recalcarles que el Día de la Mujer no solo es el 8 de marzo, sino es un proceso de reflexión, de lucha que hemos ejercido, que nuestras abuelas, de pronto, que nuestros antepasados, nuestras mujeres antepasadas han hecho. Y bueno, al hablar de tránsito a Maguaña, ella trágicamente falleció el 10 de mayo del 2009 a sus 99 años en la misma comunidad donde nació. La pérdida de una lideresa de sus 99 años deja como herencia a su pueblo su inquebrantable lucha por la tierra, el agua, la educación para sus hijos e hijas. De tal manera que Humberto Cholango, presidente de Coarrunari en ese tiempo, señaló que la partida de Mama Tránsito deja para el movimiento indígena una enorme pérdida y, por supuesto, un gran vacío. Sin embargo, la estamos inmortalizando, recordándola, recordando sus luchas. Y también reconocer que ella, pues en 1988, recibió una pensión con la que se retiró de Pesillo a sembrar sus tierras en 1990 en la zona sur de la ciudad de Quito. Pues se fundó una unidad educativa intercultural bilingüe que lleva el nombre de Tránsito Maguaña, y el 1 de abril del 2012 en la ciudad de Guayaquil también se inauguró un colegio con su nombre en honor a ella, ¿no? Por supuesto, también es un poco contradictorio, ¿no? Que tenemos que luchar para que nos hagan caso y todo. Entonces, de la misma manera, invitarles a que el día de mañana nos acompañen en la marcha y en toda la programación de Flaxo, pues. Quienes conformamos la Maestría de Género y Desarrollo estamos organizando una tejida de lazos de resistencia desde las 10 de la mañana, toda la mañana y parte de la tarde vamos a estar realizando ciertas actividades que nos van a permitir, pues, seguirnos empoderando de estas luchas, feministas. Y no se olviden que pueden portar ropa de color negro o llevar algo morado, ¿sí? Recordemos que estamos intentando pintar el cielo de violeta. Y esperemos que mañana podamos hacerlo de esa forma. Les mando un fuerte abrazo, son las 9:58. Nos queda muy poco tiempo, pero también les quiero invitar a que escuchen Resonancia Alternativa a partir de las 2:30 de la tarde. Hoy Andrés también realizará un sentido homenaje a todas las mujeres artistas, a quienes han revolucionado con el don de la música. Así que no se lo pueden perder a partir de las 2:30, Resonancia Alternativa. Mañana también Estudio Violeta con Tati Jiménez, Ayuka Causa y con Luchito Remache. Y bueno, a continuación viene Trobaleando, está buenísimo también. Tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente, no pasiva. Así que un fuerte abrazo para ustedes, un beso rompe costillas, no el beso, no el abrazo. Gracias por acompañarnos, les espero el próximo jueves, también estaremos con nuestros especiales de marzo. Bueno, el próximo jueves no hay programa, pero sí de aquí en 15 días.
Y claro, estaremos con los especiales de marzo hablando de mujeres que han liderado, mujeres que han luchado. No solo mujeres de la urbanidad, sino también mujeres rurales. Bueno, me despido porque si no, dicen que el que más se despide menos ganas tiene de irse. Son las 10 de la mañana y media hora estamos controbaleando. No se pierdan todos los programas de Flaxo Radio, están buenísimos para que ustedes puedan interactuar con nosotros. De pronto, sugerencias, recomendaciones, estamos totalmente abiertos. Mi nombre es Jess Tello, un abrazo para ustedes y excelente 8 de marzo y excelente vida. Y dime según tú dónde están mis cámaras de gas, tu ducha letal sorpresa después de un año de labor forzada. ¿Dónde está tu llanto por un pan? Ni te agarro a cachazos diario, ni te huele a muerte el calendario. No me llames femina si no ten respeto por un pueblo entero que sufrió. Me contestó. Siendo el rey. Y dime según tú dónde están mis cámaras.